Hello, this is Bishop Joseph Hannafelt, Bishop of the Diocese of Grand Island, Nebraska. I would like to encourage you to keep watching and supporting Pax Christi Multimedia, which is a lay apostolate founded in Grand Island, Nebraska. Its mission is to spread the gospel through mass media, including TV, radio, press, internet, and film production, in absolute union with the teachings of the Roman Catholic Church. I give my blessings to Pax Christi Multimedia through the intercession of Our Mother Mary, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Pax Christi Multimedia presenta En Fuego, predicación poderosa de la palabra de Dios. Bienvenidos a su programa En Fuego. Paz y bien para cada uno de ustedes. Soy Verónica Mendoza, miembro. De la Iglesia San James de Kearney, Nebraska, hoy, portadora del mensaje que Cristo tiene para cada uno de nosotros. El tema que hoy les voy a compartir se llama Las bendiciones son para todos. En el transcurso del desarrollo de este programa, el Señor nos va a ir mostrando a cada uno de nosotros cómo lograr esas bendiciones que Él siempre nos tiene para nuestras vidas, que Él siempre está pendiente de que nosotros recibamos las bendiciones que Él nos tiene preparados, pero también Él nos va a mostrar qué hacer para poder llegar a obtener esas bendiciones tan deseadas por nosotros, de sentir felicidad, de sentir entusiasmo, de sentirnos llenos y plenos en nuestra vida. Si tienes tu Biblia, te invito a que la tomes y que leas la palabra de Dios junto a mí. Y si no, pon oído atento y escucha lo que hoy. El Señor viene a hablarnos con esta palabra viva. Nos vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y la palabra de Dios dice así. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan pues, para esto han sido llamados y de este modo recibirán la bendición. Palabra del Señor. Hoy el Señor nos quiere hablar. Él nos conoce desde el momento en el que estamos en el vientre de nuestra madre. Por eso mismo Dios envió a su Hijo a que se hiciera hombre, a que tuviera cuerpo humano para podernos entender a nosotros como humanos, las debilidades que nuestra carne tiene, el deseo carnal que siempre tenemos penetrado en nuestro ser. Porque no actuamos siempre bajo el Espíritu, sino hay una debilidad de nuestro yo, que Él quería conocerlo para entendernos mejor y para caminarnos hacia la gracia de Él, como nosotros se nos hiciera más fácil. Y aquí nos muestra este pasaje y nos dice, no hagan mal por mal. Muchas veces nosotros andamos en este camino y como somos tan débiles, siempre queremos actuar con aquel egoísmo, con aquella soberbia, con aquel yo que nunca... Queremos dejar morir. Nunca queremos dejar que se vaya. No queremos dejar que nuestro ego sea pisoteado. Y por esa razón siempre estamos a la defensiva, queriendo devolver mal por mal. Saben que al devolver mal por mal vamos hiriendo y destruyendo familias, hiriendo corazones. Insultando a los demás, comenzamos a provocar la guerra. No es fácil que cuando te insultan y cuando te hacen un mal, quedarte tranquilo, quedarte en gracia de Dios. Porque a mí misma me ha pasado. Muchas veces me hacen mal y en mi cabeza lo primero que pasa es, tengo un argumento para devolverle el mal. Me insultan y ¿qué es lo primero que sale? Palabras hirientes. Queriendo defenderme, queriendo decir toda clase de ofensa para que Él se sienta más herido que como yo me puedo sentir. Pero cuando estamos en el caminar del Señor, ya es tiempo que, como servidores, ya es tiempo que nos decimos estar en la iglesia, vayamos enderezando el camino, vayamos enderezando y no devolviendo mal por mal ni insulto por insulto. Pedirle siempre a ese Espíritu Santo que nos dé aquella fuerza, aquella fuerza de detenernos en aquel momento para no insultar, para que aquellas palabras hirientes no salgan de nuestros labios y demostrar que verdaderamente nosotros tenemos a Dios. Pero aún así, estando en este caminar, se nos hace difícil. ¿Por qué? Porque dejamos que el Espíritu Santo se nos vaya enfriando, porque no mantenemos al Espíritu Santo rebosando dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que nos enseñe a hacer siempre lo correcto al Señor y poder bendecir a aquel hermano que te hace mal, poder bendecirlo a aquel hermano que te hace daño. No importa lo que te hagan, no importa lo que te insulten, recuerda siempre. Que tienes una visión y la visión nunca hay que perderla. La visión una y otra vez se nos dice, se nos enseña que es la vida eterna, el gozo allá en el cielo, ese gozo que nunca se va a acabar, que allá no habrán insultos, allá no habrá mal. Pero si tú obras y yo también obro mal aquí, si yo aquí también doy insulto por insulto, se me va a ser difícil llegar directamente al reino de Dios. Dios nos quiere ver siempre, siempre en el camino de la gracia, de la gracia hacia Él. Por eso siempre en esta palabra viva nos va hablando y nos va enseñando cuál es el camino correcto. Pero a nosotros nos cuesta tanto, nos cuesta tanto ir en el camino de la gracia de Dios. Nosotros, Vamos llevando siempre siempre nuestro ego y nuestro yo por delante. ¿Qué es lo que yo sentí cuando me insultó? ¿Qué es lo que yo sentí cuando me hirió? Cuando me hizo mal. ¿Cómo yo puedo atacar? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Y ese yo no lo queremos matar, porque el Señor dice: que muramos para poder vivir que pero que vayamos muriendo en él y que renascamos volver a nacer de nuevo pero nacer de nuevo en su gracia en su amor y él nos va invitando siempre a que vayamos bendiciendo y de esa forma las bendiciones son para ti y son para mí. Él nos conoce y Él nos va enseñando, hallando meternos más en esos problemas. Pero nosotros somos necios, tan necios, que nos gusta. Nos gusta estar ahí preocupados después de que hacemos el mal. Nos gusta estar ahí de rodillas pidiendo perdón. Pero saben, que eso es lo bueno cuando uno cae y reconoce lo que ha hecho. Y reconoce y banda al Padre y le dice, perdóname Señor, pero de corazón pedírselo. Pedirle ese perdón para no volver a fallar. Pedirle ese perdón para seguir en gracia de Él. Pero no porque aquel hermano está haciendo algo que yo estoy haciendo. Y por esa razón. Voy a hacerle un mal para que ya no siga, porque sabemos que Él sabe lo que está haciendo, Él sabe que yo también estoy haciendo lo mismo, y si quiere bloquear algo, entonces nosotros queremos devolverle mal por mal, queremos insultarlo, lo queremos hacer quedar mal, ¿no? El Señor tiene todas las bendiciones para todos. Pero depende de cómo nosotros los vayamos bendiciendo y no dándoles por mal, porque igual lo va a bendecir a Él como lo va, me va a bendecir a mí. Porque el trabajo de Dios, todo va en el mismo camino, todo va con una misma misión. Que todos queremos llevar la palabra de Dios para todo aquel que esté necesitado en su corazón. Que esa palabra nos vaya llevando a que nos vayamos corrigiendo. Esa palabra que nos vaya llegando a crecer, a amar, pero a amar verdaderamente. Porque Él nos invita a amar sin límites, a perdonar sin límites. Porque Él dijo, perdonen 70 veces siete, cuando le preguntaron cuántas veces tenía que perdonar. Pero ¿saben por qué dijo 70 veces siete? Porque sabe que el siete es el número perfecto, es el número de la perfección. Y Él es un Dios perfecto y quiere que caminemos y que luchemos por el camino perfecto. Por eso nos dijo 70 veces siete, el número de la perfección. Y es siempre estar perdonando siempre cada insulto, cada mal que nos hagan, bendecirlo en vez de devolver otro mal. Bendecir siempre para poder ser bendecidos. Las bendiciones son para todos, pero también todos tenemos que luchar por ella. También todos tenemos que hacer la voluntad del Padre. Todos tenemos que hacer el camino correcto que Él quiere. Él nos enseña tantos pasajes de la Biblia que hay. Donde los amemos los unos a los otros. Donde ames a tu prójimo como a ti mismo. Pero si, ¿cómo vamos a amar al prójimo si muchas veces nosotros mismos no nos podemos amar? Pero solo con el amor que Cristo Jesús pone en tu corazón. Porque cuando Él clava ese amor dentro de ti, cuando Él te llena de ese amor, tú lo has conocido, ya no tienes aquello en tu corazón de decir, ya no puedo perdonar a aquel hermano. Sino que yo te aseguro, y cuando ese amor entra dentro de ti, el deseo de servirle, el deseo de amarlo, entra tanto en ti que solo haces daño un poquito o solo te salen unas palabras y tú ya estás reflexionando. Ya no dices, no solo lastimé al hermano, también ofendí al Señor. Y te sientes culpable dos veces. Porque ya no quieres ni ofender al Señor, mucho menos a aquel hermano. Y ese señal de que el Señor va mostrando ese corazón para poder amar. Porque sin el amor de Jesús, con nuestro amor que es tan sin límites y tan pequeño, nunca podremos amar. Pero con el amor de Él podremos ir aprendiendo a amar cada vez y cada vez y cada vez más. Pero deja que el amor del Señor entre en tu corazón para no poder ya estar devolviendo mal por mal en cada momento. Para no dejar que ese mal entre dentro de ti. Y comienzas a hacerle mal al hermano. Ya dejemos que el amor nos abrace. Dejemos que el amor vaya entrando en nuestro corazón. Dejemos que ese Espíritu Santo renazca dentro de nosotros. Que ese Espíritu Santo se encienda para que nos vaya mostrando el camino que es agradable al Señor. Para que nos vaya mostrando cuál es el camino correcto. Para que nos vaya enseñando a callar cuando debemos de callar para no insultar y no herir a nuestro hermano, y amarlo como el Señor quiere que lo amemos, y perdonar como el Señor quiere que perdonemos. Yo te invito, mi hermano, que ahí donde estás, no te muevas, porque al, al regresar, te vamos a traer otra enseñanza. De cómo ir avanzando en recibir esas bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Regresamos en un momento. ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo cuando me llama.

Continuamos en su programa En Fuego, Predicación Poderosa de la Palabra de Dios. Estamos reflexionando sobre por qué Jesús nos manda a no devolver mal por mal, sino a bendecir a quien te hace mal. Nos vamos a ir a un pasaje de la Biblia donde el Señor nos da una enseñanza más clara, más uh, llena de, de esperanza. Es uno de, de los pasajes de la Biblia con los cuales cuando yo tuve mi encuentro con el Señor fue una de las recomendaciones que Él me hizo. No es fácil, es difícil, pero no es imposible con la ayuda de Dios. Nos vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 9 en adelante. Vamos a leer lo que son las bienaventuranzas. Y la palabra de Dios dice así. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí el Señor nos muestra una esperanza más clara. ¿Por qué debemos luchar en no devolver ese mal por mal como veníamos hablando anteriormente? ¿Cuáles son los premios, la felicidad, la bendición, como tú le quieras llamar, que podemos recibir en el transcurso de esa lucha? de esa lucha por serle agradable al Señor. Y nos dice que los que trabajamos por la paz seremos reconocidos como hijos de Dios. ¿Se imaginan? Ese es uno de los premios que el Señor nos tiene. Ese es uno de los premios con los cuales gozaremos en la presencia de Él. Y otro que nos enseña, dice, felices cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnia. Pero también, más adelantito acá nos dice, alegrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Debemos, de cuando nos hacen mal, cuando nos insulten, mostrar esa cara alegre, pero alegre en el Señor. No con hipocresía, ni una sonrisa hipócrita, sino una sonrisa que viene con el amor de Jesús. Pero a nosotros se nos hace muy difícil, muy difícil llegar a, es, a, ese, a ese punto que el Señor quiere. Y dice que cuando nos persigan, muchos somos perseguidos. Si Él fue acá en la tierra, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros que llevamos esa palabra viva de Él a todo aquel que lo necesite? Y también... Cuando nos calumnien, cuando uh, nos inventen mentiras, dejémosle al Señor que sea Él quien haga justicia. Porque la bienaventuranza nos enseña tantas cosas, tantas cosas buenas. Porque también nos dice que felices son aquellos que tenemos sed de justicia, porque también seremos saciados. Entonces, ¿por qué devolver mal por mal? Si es el Señor quien hace justicia, si es el Señor el que da la mejor justicia por nosotros. Porque cuando nosotros nos quedamos callados, cuando nos hacen mal, cuando nosotros nos quedamos tranquilos y sin renegar por aquello que hemos vivido por causa de Cristo Jesús, cuando tú no tratas de hacer nada por esa causa, yo por experiencia te digo, que esa justicia del Señor llega y es mucho mejor que como tú podrías haber actuado. Porque tú no solo lastimas tu corazón, lastimas la gracia con el Señor, sino también quedas mal tú y ofendes a tu hermano. Pero la justicia divina hace justicia al que ha sido injusto. Y tus ojos lo pueden ver. Tus ojos pueden ver aquella justicia que el Señor tiene. Porque Él nunca se equivoca y Él es un Dios justo que da a cada uno lo que merecemos, a cada uno por lo que luchamos. Él nos recompensa y nos recompensa muy bien. Pero como te decía, para llegar a todo eso dejemos que el Espíritu Santo se renueve. Para llegar a todo eso tienes que tener un encuentro con el Señor. Un encuentro con el Espíritu Santo. Un bautizo en el Espíritu Santo. Para que al recibir esa gracia del Espíritu Santo te lleve a ser consolado en el Espíritu. Te lleve al entendimiento que el Señor quiere que lleguemos en el Espíritu. Porque solo el Espíritu Santo es el que nos va santificando y nos va purificando. De ya no devolver mal por mal. Y esa es la forma en el que el Señor quiere que vayamos caminando, que lleguemos a eso de amar como Él nos ama, de perdonar siempre, siempre y en plenitud, a no dejar que esa ofensa quede en el corazón y vaya calcomiéndote y vaya hiriéndote y eso te vaya afectando en el caminar del Señor y eso te vaya afectando en tu vida en tu vida cotidiana, porque eso se te va volviendo una amargura, se te va volviendo una tristeza, se te va volviendo a estar siempre a la defensiva. Pero cuando tú sueltas todo eso y le dices al Señor, ayúdame a perdonar, tú puedes ver a todo aquel que te ha insultado, a todo aquel que te ha hecho mal, como si nada ha pasado. ¿Lo sientes en el momento? Sí, porque eres un ser humano es un ser humano como yo también lo soy. Y sí lo sentimos porque muchas veces nos gana lo humano. Pero al transcurso del siguiente día, a los dos días, comienzas a reflexionar y a decirle al Señor que se lleve todo eso para poder perdonar y poder ver a aquel hermano con amor. Pero cuando no lo dejas aquí, te lleva a seguir haciéndole mal y mal a tu hermano. Y muchas veces no nos damos cuenta que le estamos haciendo mal. Muchas veces llevamos ese rencor que no lo queremos soltar. Y en cualquier cosita estamos otra vez en el ataque con el hermano y no nos damos cuenta que es porque realmente no hemos aprendido a perdonar aquel mal que nos hicieron. ¿Y cómo queremos recibir bendiciones del Señor? Para recibir bendiciones busquémosla, pero busquémosla en paz de Él. Busquémosla con el amor de Él, porque las bendiciones el Señor te las da y te las da manos llenas. Te lo digo por experiencia. Hace 10 meses, nosotros fuimos padres de nuestro tercer bebé. Yo recuerdo que siempre nos decían, Dios, cuando tú ya estás en el caminar del Señor, cuando tú ya le sirves, cuando tú le entregas todo, el Señor bendice, cuando tú das... Al Señor lo que debes de dar en tu ofrenda los domingos, en oración, en entrega, Dios te bendice. Pero nosotros esperábamos que esa bendición fuera en el día final, allá en la gloria eterna, pero la pudimos ver hace diez meses, aquí terrenal. ¿Por qué? Esa niña nació y lo que no nos había pasado con las otras dos nos pasó con ella. Estaba en el hospital, llegaba gente a vernos, regalos, flores, más regalos. Llegamos a la casa y aquella casa se llenaba de regalos. Gente llegaba a vernos, nunca faltaba un día que llegara. Llegaban también personas con comida. Pasamos casi dos semanas que no se cocinó en la casa porque llegaba la comida ya hecha para que mi familia pudiera comer. Tuvimos una niña. Y ustedes saben que como seres humanos las niñas les ponemos aretes. Hasta eso le regalaron a la niña. Todo le dieron. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Porque Él así lo quiso. Porque Él quiso bendecir lo poquitito que nosotros le habíamos dado. Lo poquitito de esfuerzo que nosotros hacemos para darle a Él lo que nos pide. Y aún así no es nada aún. Por eso te digo que las bendiciones las recibes acá y las vas a recibir allá en el cielo. Las bendiciones también están para ti, no solo para mí. Hoy la niña tiene 10 meses y aún tiene de esos regalos que le dieron. Me dieron regalos para 18 meses, imagínate tú. ¿Cuándo nos íbamos a esperar nosotros? Recuerdo que mi esposo decía, siempre nos decían que el Señor nos devolvía lo que le dábamos. Y yo decía, ¿cómo el Señor nos va a devolver? Pero ahora me quedo admirado, decía mi esposo, de ver todo lo que el Señor nos ha regalado. Y esas son pequeñas cosas que tú vas viendo en tu vida que se hacen diferente, que te hacen diferente a ti y te hacen luchar por esa gracia, sin importar cuáles sean los tropiezos, sin importar cuáles sean las fallas, sin importar cuántas veces caigamos, hay que volvernos a levantar, hay que volver a seguir, pero a seguir en esa gracia de Dios. Él quiere que siempre luchemos por esa santidad, esa santidad que mucho nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Por lo mismo. ¿Por qué no queremos tirar el yo? Porque el yo siempre tiene un ego tan grande que no lo queremos dejar morir. Pero en el momento en el que recapacitemos y cada uno comencemos a que ese yo vaya muriendo, estemos en el servicio del Señor o no estemos en el servicio del Señor, hay que matarlo poco a poco para poderle servir al Señor con amor, para poderle servir al Señor de corazón, para que para el Señor no haya cansancio, no haya enfermedad. No haya tristeza cuando te toque que a servirle al Señor, porque para él hay que darle todo, porque él lo quiere todo, no quiere nada a medias. Porque si te damos a medias, la palabra misma nos dice, él nos vomita. La palabra de Dios es hermosa, es perfecta, es grande, y el amor de él. Es aún más infinito. Búscalo donde quiera que te encuentres. Búscalo, cualquiera que sea tu problema, cualquiera que sea tu sed. Yo no sé qué es lo que sientes en este momento, pero yo te invito a que luches por buscar la felicidad, pero la felicidad en Cristo Jesús. La felicidad que Dios nos da. Experimentalo. Vívelo. Siéntelo y verás la diferencia que hará en tu vida. Todo será diferente y todo será hermoso. Vivir cada divinidad que Dios quiere en tu vida. Yo te invito, donde quiera que estés, que busques la felicidad en Dios, que es el único que te la puede dar. Ahora. Llegamos ya hasta final. Nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.